¿Dónde? ¿Todo bien? El puro tufo, ahí te llega el tufo, ¿sí o no? Bien, amigos, bienvenidos a un nuevo videaje en el cual tú me cuidas las espaldas y yo te cuido tus espaldas. En el cual, ahorita pues lo acaban de escuchar, es porque Emiliano, un amigo mío, con la Pato ahí anda, salió hoy conmigo y pues sí, es una buena, o sea, sí, estrategia, güey, tú cuidas acá, yo cuido acá, güey. Y bueno, amigos, en esta ocasión Emiliano y yo vamos a salir a rodar, a explorar las calles de noche aquí en la ciudad de Guadalajara. El último video que se grabó de noche fue cuando me quisieron asaltar. Espero que esta ocasión no pase nada grave. Ahorita pues ya casi fui atropellado por un camión. Gracias a Dios no pasó nada. Pero pues, sin más palabras, amigos, vamos a empezar con este video. Otra cosa que les quiero decir, recuerden, bueno, aquí por YouTube no he hecho la mención que todo en mi marca de ropa ya está en oferta otra vez. Todo este mes de septiembre, todo está a 200 pesos. Sudaderas a 200, playeras a 200, termos a 200, gorras a 200, chores a 200. Todo está en 200. Aquí te está apareciendo el número de teléfono para que pida lo tuyo. Envíos a toda la República. Y ahí viene otro camión, amigos. No puedo hablar porque hacen mucho ruido. Pero bueno, ¿qué hay, chavalón? En el cual, pues vamos a empezar con todo este recorrido. Eso se va a poner chido, así que pues vamos a darle. ¿Tú qué opinas, güey? Si esta se siente medio la vibra, ¿no? La neta, la vibra está un poco cabrona. Se siente como que en cualquier momento van a chiflar y llegan tres cabrones y nos van a saltar. Sí, por ejemplo, ese güey no sé qué onda. Pero pues vamos a darle. Espero que salga bien esto. Emiliano ya anda ready. Esperemos que sí. Con la Pato. Así que pues vamos a empezar, amigos, con todo este show. Así que vamos a darle. Bien, todo solo. Bueno, vámonos. Vean, amigos, aquí no se ve nada. Bueno, aquí sí hay luz, pero más adelante nada. Y ahí ves que aquí está más oscuro, ¿verdad? He entrado a una zona que no sé cómo se llama, pero pues no está nada agradable. Está tranquilo, güey. Está tranquilo, pero no, a la vez se ve como que, uy, güey, como que salen los amantes de lo ajeno, ¿sabes? Bueno, aquí ya hay luz. Eso es bueno. Dogos, papas, tacos de Chabela venden ahí, dice. Taquitos, la Chabela. Wow. Está medio feito ahí, O sea, no feo, simple, o sea, con el simple hecho de que las calles estén oscuras. Con eso. Está cañón. Aquí voy a salir a una avenida donde es muy transcurrida de carros. ¡Hola! Acaba de pasar algo, o sea, el camión iba saliendo en chinga, o sea, iba bien él, yo fui el que entró como loco, güey. Yo ahí sí dije, ya valí madre, güey, me voy a tener que, no sé, pero pues no me pitó hasta eso. Pero así, amigos, así de que me atropellara el camión. Está cabrón, la neta. Es lo que les estaba diciendo, que es una avenida muy transcurrida, güey, de autos. Y ya lo comprobaron, pues vean.
Pero bueno, vamos a darle. Buenas noches. Buenas noches. Hemos llegado a zona centro de la ciudad, Hotel Nueva Galicia, abierto. Aquí ya está feo. Aquí ya escuchas una moto y tienes que voltear para tus cuatro lados, porque aquí sí está genial. A ver, vamos para acá, güey. No, aquí está feo, güey. Pues por lo mismo no hay gente, amigos. Vean. Todo esto es un ¿qué? Estacionamiento, ¿no? No, está cañón aquí. A ver, otro. Aquí se ve resbaloso. ¿Mande? Ah, están pasando muchas patrullas, güey. Nah, no está abierta. Vean, aquí está totalmente solo. Uf. What the fuck, man? Mande. Nos estamos arriesgando de... No, para allá no. Para allá no. Ya nos íbamos a meter. Y habían cuatro chavos o tres, ¿no? Buenas noches. Sí, van a estar por acá, güey. Estas calles son lugares en los cuales nunca había grabado. Es por eso que estoy pasando por aquí, para que vean ustedes qué onda. ¿Es una mierda o qué es eso, güey? Es que hay moscas, güey. Es Andrés Manuel. ¿Eh? Es una mierda con la cara de Andrés Manuel. ¿En serio? Ay, güey, aquí no pasa ningún alma. Ya me cansé, güey. Sí. Es que aquí se está cabrón. Aquí, amigos, no sé cuál sea la razón por la que gente no pase. No lo sé. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Mande? ¿Qué digo? ¿Mande? ¿Todo bien? Ah, ok. ¿Qué tiene? Nada. ¿Todo bien? ¿No ocupa ayuda? Nada. Nada. ¿Para dónde va ahorita? Aquí.
Pero en la catedral. ¿Cuánto? 10 cuadras. ¿Y de tiempo? En breve, 5 minutos. ¿En bici? Ya está cholón. Ya. Sale pues. Dale. Aquí nos vamos a quedar nosotros un ratillo a descansar. Sí. ¿Usted también? Aquí vivo. Ah, aquí en esta cuadra. Ah, qué chido. Mejor. ¿Y cómo está aquí el lugar? ¿Sí recomienda estar por aquí a estas horas o no? ¿Sigue en keto o qué? ¿Eh? ¿Sigue en keto? ¿Perdón? ¿Tú qué? No entendí. ¿Tú qué? ¿Mota? Ah, no, no tengo. Gracias. Sí, no. Pues entonces, ¿puñales o qué? ¿No? No, no somos puñales. Pues nos andamos dando la vuelta. Andamos dando la vuelta. Sí. Sale. Igual. What the fuck? Pensé que... O sea, cuando lo vimos se veía como que más rudo, güey. Sí, dije. Sí. ¿Traen toque de moto o qué? No, ¿son puñales o qué? No, pues simplemente no y ya. Ah, este lugar sí está cabrón, güey. Sí, es que regresamos por aquí mismo. Vean el lugar en donde estoy grabando el día de hoy. Sí está macabro, loco. Estoy solo, obvio. ¡Wow! Pero bueno, aquí ando, amigos. Arriesgándome para un buen video. Espérenlo en el canal. Está perro aquí, güey, ¿eh? ¿No viene gente? Ahora un 360. De aquí para allá. Va. ¿Sí? Te va otro. ¿Sí? Se ve que va a llover, amigos. Está nublado, pero... Pues no, última hora no llovió, güey. No resbala nada. Creo que viene un carro atrás de nosotros y no nos quiere rebasar por miedo a que nos llegue a pegar. Vamos a subir a la banqueta para que pase. Yup. Bueno, en el centro de Guadalajara te encuentras con gente en el piso. Muy común. Y siento que en los demás estados, ya sea Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Monterrey, Chiapas, Guanajuato, todos esos lugares, pues en sus centros históricos, pues obvio, ¿no? Hay de todo, se ve de todo, igual que aquí. Oh. What? No. No. ¿Por dónde me salgo?
Aquí nuevamente podemos ver a la gente dormir. Buenas noches. Ay, güey. No sé qué está haciendo ese chico. Buenas noches. ¿Qué es lo que hace? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? Chale, ya me atrasé. ¿Se atrasó? Sí. Dale, 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 a ver. Llorar, a ver, hay que llorar juntos. Habla del papá y la mamá. Échale. Anterior. Vamos a ver qué tal. Hay conectores aquí, no sabía. Fallos técnicos. Te paras aquí, del puro tufo, ahí te llega el tufo, ¿sí o no? No sé, ¿te llega aquí el tufo de alcohol? No. ¿No? Ah, te paras y cantas. Y la gente no te da, porque todo, cigarros, cerveza, lo que tú quieras, arre. Fumo dos, tres baisas. Pa, pa, unos dos palos. Otro baise y ya me quedo así, ¿no? Apaga la luz, apaga la tele, apaga esto, apaga lo otro. Ahí abajo de ese vato, mira. Ahí está el cotorreo. Y un taxi de aquí a Zapopan. No mames. 100, 200 pesos. Sí. Y si le canto unas canciones. ¡Eh, güey, tres estéreo! No. ¿Te voy cantando unas rolas o qué? Ahí sí puede que caiga. No, no creo. No, la neta son no. Son culeros. No, sí. Son culeros. Es su trabajo. ¿Cuánto sí. tiempo tarda en llegar? Más bien es agarrar un pinche avión, así como que. ¿Verdad? Sí, alguna camioneta. Güey, pues tenía una cita a las 11, güey. No, ya, güey. Ahorita, por eso estaba ensayando las rolas. ¿Vale? Y yo gritando. Nos vamos a ir a Sayulita. Ey, güey. Haga palo, güey. Che, what? Uf. Hola, mis muñecas, güey, en ese. ¡Ah, mierda! Me dolieron. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nadie contesta, güey. Hemos terminado aquí en este lugar. El cual, amigos, la verdad que se está de cuidarse aquí. Está muy peligroso. Como vieron, a última hora se nos acercó un señor. El cual pues estaba pues, drogado, obvio, luego se veía o tomado, no sé. Pero pues nos dijo que si fumábamos marihuana, la cual dijimos que no. Y nos dijo puñales, por el simple hecho de no traer marihuana. Pero bueno, ya vieron, amigos, que la verdad sí es muy muy arriesgado salir de noche a las calles. Pues vean, vean todo esto para que vean que no les miento.
pasan carros. Aquí en cualquier momento puede dar vuelta una moto y puede dar, en cualquier momento puede dar una moto vuelta aquí y, o sea, aquí rápido se para y ya. Mamá. Sus cosas y bye. Y pues amigos, apoyen mucho este tipo de videos. La verdad que este tipo de videos son los que más se merecen apoyo. Más que nada por el riesgo que uno toma al salir de noche, por el simple hecho de pues entretenerlos a ustedes, al público y todo ello. Emi también se grabó un videaje el día de hoy. Aquí anda. ¿Qué opinas, güey? ¿Sí lo recomiendo salir? Perro, sí. Pero acompañados, ¿no, güey? Sí, solo está difícil, la verdad. Yo creo que solo ya nos hubieran asaltado. Sí, güey. Bien fácil. Pero pues... pues bueno, amigos. Pues ya nada. Nos vamos de aquí porque ya duramos como unos 10 minutos aquí. Sí, y ya es mucho tiempo. Sí, así que pues ya nada. Espero les haya gustado. Ya saben, suscríbete, activa la campanita, comenta aquí abajo si quieres que siga haciendo este tipo de videos explorando las calles de noche. Que no hay necesidad de que me digan que lo ocupan, porque yo sé que sí les gusta este tipo de videos. A mí también me gustan, sé que son más arriesgados, pero pues lo arriesgado sale mejor, ¿no? Como dicen. Así que pues ya nada, amigos, espero les haya gustado y pues nos vemos en otro videaje. Y aquí abajo vas a subir el video. Sí. Aquí abajo te lo estoy poniendo, aquí la carpetita, para que vayan y ayuden a Emiliano a llegar ya junto a los 5,000 suscriptores en tu canal. 5,000 suscriptores, para que lo apoyen. Y pues nos vemos en otro videaje y recuerden comprar la merch. Y pues ya nada, amigos, gracias por ver el video.